Voy a entrar a Ethereum Cash. Ethereum.cash. Y en MetaMask. Aquí en el icono que está en las pestañas del navegador Google Chrome se ha instalado previamente el plugin o la extensión de MetaMask. MetaMask. ¿Vale? Tenemos tres cuentas. La cuenta Ethereum Cash 1, que es donde va la cuenta madre, la 1340, 1340. La cuenta adicional número 1, la cuenta madre en el Ether Cash 1. La cuenta adicional 1 en la Ether Cash 2. Y la cuenta Ether Cash en la 3. Ether Cash 3 para la cuenta adicional número 2. Vamos a entrar a la plataforma donde ya me he registrado. Ether Cash 1 con la cuenta 1. Ya está comprada. Entonces, solamente actualizamos. Estamos con la Ether Cash 1. Actualizamos. Y así es que uno hace el login de la plataforma. Aquí está. Ya estamos aquí. Como aquí pueden ver, tengo 541 días de saldo. O sea, en 540 días es que se va a vencer. Tengo el Ethereum. Compré 0.025 Ethereum y lo extendí hasta 540 días. Lo normal es extender que ya viene con 180 días. Yo le metí dos cargas para que me dure 540 días. Ok, entonces, ¿cuál es mi link de afiliado para hacer mi primera cuenta adicional? Es este 1340. Lo copio y lo pego en un bloc de notas. Aquí 1340. Ajá, para cambiar de cuenta, este es el panel de control. Estas son las personas que están debajo en mi línea offline. Estas son las personas que están en mi línea offline. Y el vamos entonces a entrar de nuevo en MetaMask y vamos a cambiar de cuenta en MetaMask a la cuenta número para crear la cuenta adicional. Por ejemplo, aquí en este aquí se le da y se pasa a la cuenta número Edcash 2. Le damos a actualizar. Vamos a poner el link de mi registro 1340 y vamos a proceder a un supuesto pago, pues a comprar la línea adicional número 1 sobre la cuenta madre. Debe estar aquí el cash 2. Entonces, aquí el cash 2 está. Vamos a actualizar. Es diferente a todas las aquí 1340. Esa es, le damos a register. Entonces, procedemos al pago. Aquí con la cuenta 2, MetaMask 2. Ok, entonces aquí vamos a proceder al pago de 0.025 Ethereum con su comisión, pero claro, aquí hay fondos insuficientes. Entonces, si hubieran los fondos suficientes, ya sabemos que esta cuenta se le daría aquí en confirmar. ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra el MetaMask? Se cierra aquí. Oh. Se cierra el aquí en este icono, aquí a la derecha arriba. Entonces aquí dice cerrar sesión. Aquí están mis tres cuentas.
aquí, cerrar sesión. Es más, voy a cambiarle los. ¿Cómo se le cambia? MetaMask. Aquí vamos a cambiarle el nombre a MetaMask 1, o sea, cuenta de MetaMask 1. MetaMask 1. MetaMask 1, le damos a probar. Ahora la MetaMask 2. Vamos a seleccionarla para cambiar el nombre de la cuenta. MetaMask 2. Esta no hay MetaMask 1. Ahora la MetaMask 2. Aquí está. Vamos aquí al menú. Veamos aquí en este lápiz. MetaMask 2. MetaMask 2. Lo aprobamos y luego pasamos a aquí en el icono del zorro a renombrar a la cuenta número 3. Aquí cambiar el nombre, MetaMask 3. Aquí menú. Aquí sale el lápiz, MetaMask 3. MetaMask 3. Ok, aquí listo. Ok, aquí las tres cuentas. Así que ya sabemos que por aquí es donde se puede loguear uno a las diferentes. La única cuenta que tengo ahorita es la cuenta madre creada. La cuenta adicional 1 la voy a crear con la MetaMask 2 y la cuenta adicional 2 sobre el registro link 1340 en la cuenta adicional 2 sobre la cuenta madre, para tener dos cuentas, dos hijos de la cuenta madre, el izquierdo y el derecho 2. Entonces voy a entrar de nuevo a la cuenta para que vean que ya tengo la cuenta madre registrada. Le damos actualizar. Vamos a actualizar. Y que entramos al dashboard. Aquí arriba, en el dashboard, que es el escritorio. Entonces aquí aparece que tengo una. Este es el segundo ciclo. Tercero, cuarto, quinto, seis, siete, ocho, nueve. El 9 se abona 33 Ethereum, que son como 15 mil, a ver, 3 por 12, bueno, mucho dinero. Entonces aquí estoy en el nivel 1. Todavía no tengo ningún socio, ni he ganado nada. A lo que me registre en la cuenta adicional 1 y en la cuenta adicional 2 sobre este link, que este es mi link, que es mi cuenta madre, entonces aquí me van a empezar a llegar de mis propias cuentas, y ahí, bueno, para que se potencie en la cuestión, aquí me va a llegar 0.06, me va a llegar 0.010 Ethereum, y así, bueno, ya empieza entonces a correr, ¿ok?